La diligencia de secuestro, que para nosotros ha sido exitosa, porque el objeto de una diligencia de secuestro es lograr que se consignen activos que puedan responder ante una eventual demanda. Ellos trataron de bloquear el secuestro con una acción de una prenda mercantil, diciendo que ella había dado los bienes en favor de su marido hace aproximadamente 3 días. El contrato tenía una inconsistencia entre la fecha de la firma del contrato y entre el notariado. Adicional, no estaba en escritura pública. Activos que es el objeto del secuestro. Tuvo que consignar los 150 mil dólares que aparecieron en 2 horas y media. Creemos que a través de un mecanismo de fianza. No estamos diciendo que se haya hecho algo que sea ilegítimo, porque todavía no lo podemos afirmar, pero sí vamos a investigar definitivamente cómo en 2 horas y media aparecieron casi 150 mil dólares para levantar una fianza.